Estamos en diálogo telefónico ahora con la doctora Marta Santi, médica con especialidad en infectología. ¿Cómo estás, doctora? Flavia te saluda. Hola, buenas tardes, Flavia, un gusto y muchísimas gracias por la comunicación. Claro que sí, el gusto siempre de poder hablar con vos acerca de estas cuestiones que, bueno, siempre recurrimos porque lamentablemente se va manifestando el mundo con situaciones que son atípicas en la cuestión de las infecciones. Teníamos un parámetro hasta hace algunos años y la irrupción que ha hecho COVID-19 en este tiempo de la historia nos ha abierto la puerta para poder tocar estos temas. Y en este caso, lo que los medios de comunicación van reflejando desde hace un par de semanas y se ha acrecentado puntualmente esta semana en el registro de la viruela de los simios o de los monos, como se le está denominando, que en un país ya hizo la punta y ahora se ven estos casos en personas. Marta, ¿de qué se trata? El virus de la viruela de los simios es una característica, un virus bastante característico de, por supuesto, que empezó siendo característico en África, en brotes, y que después que se erradicó la viruela, creo hace unos años ya, no se habían conocido más brotes como estos. Se cree que la vacunación masiva que hubo, una campaña desde mucho tiempo de la vacuna de la viruela con su consecuente erradicación del mundo y entonces se dejó de vacunar contra la viruela, ha hecho que este tipo de virus fuera progresando y tenemos esta situación como la de ahora. Primeramente apareció en Europa y ahora hay casos también en Perú. Estaba justo hace un ratito mirando algunas noticias en España han aparecido 7 nuevos casos confirmados y algunos casos, que creo que eran 21 o 22, de viruela de origen todavía no identificado, se llama, cuando no se tiene clara la tipificación de los virus. Así que bueno, tenemos que estar en clara observación. Lo que está llamando un poco la atención a nivel sanitario es la presentación. No, es una presentación que da, siempre se busca, cuando hay una enfermedad o un brote, se buscan factores comunes entre los pacientes, si hay viajes, si hay medicaciones, si hay vacunas, qué ha habido que identifique a los grupos que están padeciéndolo. Y la única característica que se ve entre todos los pacientes es que son hombres los que padecen este brote de varicela, de viruela, perdón, son hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces se está tratando de buscar cuál es el nexo epidemiológico, si por un viaje, si por algún vector que se haya podido ir transmitiendo de una persona a la otra. Bien, Marta, ¿solamente por vía sexual es la transmisión o también hay otras formas en la que esta viruela pueda ser transmitida de una persona a otra? No hablamos en sí del animal a la persona, porque evidentemente de allí proviene, pero cuando es de persona a persona, ¿solamente se da entre homosexuales en este caso o hay otras formas de transmisión? En este caso, no se puede decir específicamente que sea vía sexual. Lo que se Bien. dice es que el nexo, el único factor común entre los pacientes es de hombres que tienen sexo con hombres. Bien, Todavía bien. no se identificó el mecanismo de transmisión, ni el motivo, ni si hay algún punto geográfico epidemiológico que sea el origen del brote. Bien, bien. Mar, Lo que se, perdón, lo que no, se con sabe es un poco de las características clínicas del brote, que es muy baja la letalidad, o sea, hay muy pocas personas que se murieron per se por el virus, sino los que han muerto han tenido otro tipo de complicaciones y que, bueno, el periodo de incubación y los síntomas son compatibles con el virus, ¿no? No hay nada
atípico con respecto a eso. Bien, Marta, la transmisión que realiza en este caso los simios para con las personas, solamente en estos animales, porque también se hablaba, por supuesto que el fundamento médico-científico lo tenés vos como profesional, de otros animales que pueden transmitir esta misma viruela. A veces los nombres de los virus se dan porque fueron los primeros nexos epidemiológicos o porque tienen alguna característica que hace que compartan un animal y un humano alguna característica entre ellos, ¿no? No quiere decir que solamente sea en contacto con simios, Bien. no, no. O sea, volvemos a sacar a los vectores del medio de responsabilidad absoluta, ¿no es cierto? A veces son simplemente transmisores de la enfermedad, pero no, no necesitan tener un contacto directo, no, no son vectores directos a veces. Exacto. No Y se necesita tener contacto con un mono. es lo difícil de entender como sociedad muchas veces cuando uno busca de manera apresurada los fundamentos, cosas que todavía están en estudio van apareciendo. Entonces, a veces lamentablemente caemos en las teorías ridículas de, bueno, si no hay contacto con un mono, ¿qué nos vamos a andar preocupando? Porque esto es lo que se está hablando. Claro, no, 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 no. El mono se llama viruela del mono, pero no tenemos que tener contacto con el mono directo Bien. para poder padecerla, ¿no es Claro. cierto? Sí, lo que se sabe es que, porque la primera pregunta es, ¿por qué aparece ahora y no apareció hace 10 años atrás, o 5 años atrás, o 3 años atrás? Y Bien. sí se guarda una estrecha relación con la vacunación de la viruela. La viruela azotó el mundo y gracias a la vacunación masiva se pudo erradicar. Lo que pasa es que estos se erradican los brotes, pero a veces aparecen unos virus muy similares que provocan patologías similares. Este es el caso. Doctora, ¿para esto se va a necesitar una vacuna específica que no es la de la viruela que ya conocemos? Yo creo que es un poquito apresurado pensar cuál va a ser la determinación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a esto. Creo que lo primero que van a hacer es estudiar específicamente el virus y por qué escapa a lo que sí ha sido una protección de rebaño que ha pasado con la viruela. ¿Por qué Claro. se escapó el virus? ¿De dónde salió? ¿Cómo puede ser? Y después de eso, ver. Si se hace un refuerzo, no sé, esto es, por favor, es una interpretación personal, ¿no? Sí, No, no quiere sí, sí. decir que sea una voz oficial, pero si se hará un refuerzo de vacunación antivariólica o si se verá de buscar una vacuna específica. Pero para llegar a ese punto hay un montón de estaciones todavía en donde hay que detenerse, analizar y esperar. Ver la evolución de los pacientes, ver el brote, ver a ver cuáles son las zonas involucradas y a ver cuál fue el motivo por el cual se diseminó de país a país, Exacto. de lugar a lugar, si salió de algún movimiento que se hizo del humano hacia la selva o de la selva hacia el humano. Pasa que A veces. en algunos países propiamente se fomenta este tipo de turismo o de actividades y hoy por hoy forma parte bueno, de una de las grandes puntas también de conexión entre las personas que van de un país a otro y a veces es difícil también sacarlo de esquema a esta situación que es la que tiene que ver con el turismo en sí. Eso iba a decir. Nosotros somos bastante, como humanos, como sociedades, somos bastante responsables porque vamos a invadir un lugar que no es nuestro. Motivo de turismo, motivo de abrir industrias, motivos de investigaciones, pero nos vamos metiendo en ecosistemas que no están, nosotros no estamos adaptados para esos lugares. Exacto. Entonces, esa incursión del humano o de otro tipo de personas en lugares donde está o solo la flora o solo la fauna o solamente las poblaciones autóctonas que tienen cierto nivel de protección o que lo tienen como endemia,
hace que se propaguen de una forma primero subliminal, porque no nos damos cuenta, hasta que los casos son llamativos y ya superan la cantidad esperada. Por ejemplo, esto de ir al África, de los safaris o de los viajes de turismo, turismo aventura, hace que se meta al hombre en un lugar en donde ni siquiera está reconocida toda la flora y toda la fauna que puede surgir. Exacto. Entonces, también nosotros podemos llevar, nosotros como sociedades podemos llevar a esos lugares o a esas poblaciones virosis, parasitosis o algún tipo de enfermedades que padecen otros, ¿no? Esto es una gran rama de la medicina que se llama medicina del viajero. Uh-huh. Y muchos tenemos la experiencia de haber tenido que viajar a otro país, pasar por las oficinas de medicina del viajero y decirnos cuántas vacunas necesitamos nosotros para ir a otro lado para o no llevar nuestros gérmenes o que los gérmenes que allá son frecuentes a nosotros no nos afecten. Bien. Marta, te agradecemos muchísimo el tiempo, la claridad de los conceptos cada vez que abordamos una temática con vos y bueno, hasta otro próximo encuentro y otro tema que nos lleve a poder realizarte otra nota. Muchas gracias. Un gusto para mí, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Escuchábamos entonces a la doctora Marta Santi, médica infectóloga de nuestra ciudad. Nos vamos a una pausa en Local Noticias, ya venimos.